Hola amigos, la fuerte influencia del Sol en tránsito por Acuario va a tener además en cuenta con la fuerte conjunción Júpiter-Saturno se ha producido en el cielo de este mismo signo. Ello nos va a ayudar a tener en cuenta las necesidades a las que estamos sometidos y sobre todo nuestro entorno. Se van a producir cambios que os van a afectar a nivel de todos los ámbitos, pero van a ser importantes. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, un trígono de Marte con vuestros signos convierte en uno de los mejores signos de la semana. Además, contéis con la fuerte influencia de Saturno, que os va a ayudar a sentiros más fuertes a nivel anímico. Pero a la vez os va a poner en alerta hacia las personas que os rodean. Aunque en algún momento penséis que todo va en vuestra contra, no va a ser así. Momento de cambios que os van a resultar favorables. Sobre todo va a afectar a las relaciones con el entorno laboral. Descubriréis quién es la persona que os, por envidia os está poniendo trabas y zancadillas y lo vais a notar en el trabajo. Nuevos contratos o mejoras en el que ya tenéis. Quizás para algunos de vosotros puede significar un traslado que a la larga va a resultar muy beneficioso para vuestra vida futura. La economía va a ir mejorando. Donde vais a recibir una gran alegría será a nivel sentimental. La relación se reafirma y la concordia va a reinar entre vosotros. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, durante estos días recibiréis una influencia benéfica de Marte, Neptuno y Venus. Estarán marcados estos días por fuertes cambios. Lo más importante tendrá relación con el trabajo. Será un momento de una transformación muy importante que, aunque os sintáis algo agobiados por las circunstancias que os afligen, los cambios que lleguen serán para bien. Como Venus os envía unos aspectos muy favorables, vais a notar cómo las relaciones sentimentales mejoran. No solo las que tienen que ver con vuestra pareja, sino también aquellas relaciones de amistad y familia que se habían vuelto algo tensas recientemente. A nivel económico es donde debéis centraros más por vuestra economía, pues sufrir pequeños altibajos. A nivel de salud, tener cuidado, pues os vais a sentir como algo bajos, cuidar vuestra alimentación y quizás un poquito de ejercicio físico. A nivel de las relaciones personales deberéis tener cuidado de no hablar de vuestra vida privada, podríais sufrir envidias de los que os rodean. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, el tránsito de Júpiter y Saturno por vuestra casa novena va a hacer que surjan un tiempo de cambios o traslados, pero en cambio va a resultar muy positivo para vosotros, sobre todo si tiene que ver con vuestro mundo laboral. Será un tiempo donde desaparecen inconvenientes y sobre todo las trabas a las que estabais sometidos. En el trabajo, por fin, las cosas mejoran. Os sentiréis con mucha fuerza para iniciar nuevos proyectos, sobre todo si estáis pensando en montar un negocio. Este será un momento propicio para llevarlo a cabo. Dentro de vosotros, que sois además unos grandes negociantes, ellos va a venir muy bien. A nivel sentimental, vuestras relaciones de pareja sufrirán un poquito, pues a veces no os comprenden ni saben hacia dónde vais. Hablar con ella para aclararle lo que os pasa. De esa forma va a volver la tranquilidad a vuestra vida. Cuidar un poquito vuestra salud, un chequeo os vendría muy bien. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, varios tránsitos planetarios, entre ellos Marte, os van a cargar de una fuerte energía. Os sentiréis con ganas de cambiar todo lo que os rodea. Momento propicio para hacer balance de vuestra vida en general y poneros unas metas más precisas, sobre todo aquello que deseáis conseguir a lo largo de este año. Va a ser muy especial para vosotros los Cáncer. A partir de ahora conseguiréis realizar esos cambios en vuestra vida que van a resultar muy importantes para vosotros. Estaréis creativos. Y nadie se va a entrometer, ni va a tratar de poneros trabas, y además se van a cumplir vuestros deseos más íntimos. Para algunos puede tener que ver con el trabajo, nuevos contratos, ascensos, pero para otros va a resultar a nivel sentimental. A nivel económico notaréis cómo desaparecen los obstáculos y cómo por fin el dinero queda en vuestras manos. Como sois un signo familiar, gozaréis con todos los que os rodean, pero siempre guiándoos por las circunstancias actuales, si éstas os lo permiten. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, en estos días vais a notar cómo ciertos cambios se están comenzando a notar. Además, estaréis recibiendo los buenos aspectos de Júpiter y Marte. Os confiere una forma de actuar que va a resultar vital para conseguir alcanzar vuestras metas. Entráis en unos días donde nadie podrá con vosotros y aunque aparezcan ciertas trabas, pues el tránsito solar se encuentra en vuestro signo opuesto, produciendo pequeños retrasos, pero si os centráis y dedicáis toda vuestra atención, os va a ayudar a alcanzar el éxito. Una propuesta de trabajo muy interesante la recibiréis en estos días. Además, la suerte os llegará a través de los amigos o de la pareja. Esta última se va a convertir en la llave de vuestro destino. El amor va a jugar un papel muy importante en vuestra vida. En salud,
cuidar un poquito vuestra dieta y hacer ejercicio, os va a resultar muy benefactor. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, entráis en una semana donde se concretarán muchas de vuestras aspiraciones. Aunque para algunos, debido a la situación por la que estamos atravesando, penséis que todo se retrasa y no avanzáis, no va a ser así. Además, contáis con el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa sexta, os ayudarán a nivel laboral, pero tendréis que cumplir con muchas obligaciones y ello os puede resultar algo cansino. Por ello, tratar de fijaros unas metas, de esa forma no caeréis en el abatimiento. No dejéis que nadie os imponga lo que debéis hacer y aquello que os puede llegar a agobiar. Si os sentís mal, tratar de buscar un poquito de soledad, ello os va a aliviar. A mediados de semana comenzaréis a recibir unos magníficos aspectos de Júpiter que os van a ayudar a resolver todas las cuestiones que se os presenten, donde vais a entrar en una etapa más sosegada y hasta vais a notar su influencia en la economía, desapareciendo la negatividad de vuestra vida. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, se puede decir que para vosotros esta semana será una de las mejores del año. Por fin el equilibrio se instala en vuestra vida, para resultar muy favorable, sobre todo para lo que tenga que ver con la profesión y con lo material. Entráis en una etapa más positiva y para algunos puede tener que ver con el trabajo. Para otros, a nivel sentimental, será más evidente para aquellos que ya tengáis pareja. Reinará la armonía, la comprensión entre vosotros. En algunos casos hasta pensaréis en dar más firmeza a vuestra relación, estableciendo vínculos más firmes, y además a nivel de vuestra economía es donde veréis, eso sí, ser un poquito más precavidos, sobre todo para que los gastos no os desfasen. A nivel de vuestras relaciones os gustará rodearos de amigos, y os va a resultar muy agradable. Además os cargará de una energía muy favorable y positiva. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes aspectos que recibís del Sol desde Acuario y el tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda, una casa que tiene que ver con los recursos, pero a la vez con el reconocimiento de vuestra valía. El universo nos devuelve y os recompensa por todo el esfuerzo que habéis realizado anteriormente. A partir de ahora, todo mejora a vuestro alrededor. A nivel sentimental, centraréis vuestra atención no solo en la familia, sino también en la pareja. Os preocuparéis por una situación que está viviendo algún miembro de vuestra familia y os volcaréis en buscar una solución positiva, mediando en la resolución de sus conflictos. Vuestra pareja se va a convertir en vuestro mejor aliado. Quizás unáis fuerzas en un proyecto de trabajo en común que va a resultar muy importante y positivo y os va a reportar buenos beneficios. Para aquellos que os encontréis sin pareja, sea el momento en el que alguien entre en vuestra vida y os haga abandonar la soltería. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, muchos de vosotros os encontraréis en estos días ante un dilema. Por un lado, vais a querer centraros sobre todo en vuestra profesión, pero por otro, querréis centrar más en el ámbito familiar. Y ello os puede crear ciertas inseguridades que tendréis que resolver desde vuestro interior. Aunque muchas veces hasta os gustará pedir consejo, guiaros por vuestra intuición y sabréis elegir el camino. La fuerte protección de Júpiter os va a ayudar a nivel laboral y sobre todo económico. Estos van a ser los ámbitos más afortunados. Lograréis los objetivos que os habéis marcado y para aquellos que estéis esperando un nuevo contrato, vais a recibir noticias muy alentadoras. Vais a conseguirlo. Pero donde realmente obtendréis la máxima felicidad será a nivel familiar y sentimental. Gozaréis con la presencia de los vuestros y os van a convertir en vuestro mejor apoyo. Además, a nivel anímico, os vais a mostrar más optimistas y os va a ayudar a que todo mejore, hasta vuestra salud. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, aunque el Sol acaba de abandonar vuestro signo, todavía os encontráis bajo sus fuertes influjos. Intentar sacar adelante aquellos proyectos que tengáis. Aunque os notéis algo bajos anímicamente, no os preocupéis, pues a partir de estos días contaréis con el tránsito de varios planetas por vuestra casa tercera. Es una casa que tiene que ver con la comunicación y es la responsable de la conexión que mantenéis con los demás. Vais a notar cómo esta resulta más fluida y vais a conectar mucho mejor con ellos. Buen momento para aquellos que vuestro trabajo tenga que ver con la comunicación o de cara al público. Además, vais a notar cómo la economía mejora y hasta podréis daros algún que otro capricho. Por ejemplo, un viaje, una salida, una reunión, si las circunstancias lo permiten. En lo sentimental, os sentiréis con ganas de compartir vuestras experiencias tanto con la pareja como con la familia. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, sois el signo estrella por excelencia. Además del tránsito del Sol, contáis con el tránsito de Mercurio y Venus, momento donde vais a brillar con una luz muy especial.
empezaréis a notar el influjo de estos planetas de una manera muy fuerte, sobre todo a nivel laboral, resolviéndose de forma favorable las cuestiones que os estaban atormentando. Pero será en el amor donde os toque vivir unos grandes momentos, no solo los que estéis en pareja, sino también aquellos que os encontréis solos. Alguien está a punto de entrar en vuestra vida y va a ser vuestro apoyo incondicional. Además, en estos días destacaréis por el fuerte empuje y liderazgo que ostentáis en vuestro carácter. En el trabajo quizás os proponga un ascenso y como no, una mejora a nivel económico. A nivel de salud, cuidado con vuestras articulaciones. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, se puede decir que a partir de estos días aparecerá una oportunidad laboral muy importante para vosotros. Contáis con el tránsito de los planetas más benefactores, Júpiter, Venus y el Sol, y os convierte en uno de los signos más favorables de la semana. En el trabajo por fin conseguiréis esa estabilidad por la que lleváis luchando largo tiempo, pero además vais a intentar poner en marcha nuevos proyectos. Una persona de vuestro entorno os pedirá ayuda para dar empuje a vuestro trabajo. Vuestra aportación va a resultar muy importante y veréis cómo gracias a ella despega a nivel laboral. Además, vais a haber cumplidos muchos de vuestros sueños en todos los ámbitos de vuestra vida. En estos días os aconsejo que realicéis un plan y lo sigáis, sobre todo a la hora de conseguir vuestros objetivos. A nivel de salud, cuidado con los cambios de temperatura. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los acuarios y suerte para todos en general.